Cobra. Aubol que va a corresponder a Uruguay. Lateral que lo va a tomar por el sector izquierdo Matías Silveira, pide la pelota en forma corta Ugarte, pide abierto por la punta Darwin Núñez, pide también a Araujo, ahí viene la pelota para Darwin, cabeceó la pelota, viene para Matías Silveira, tocó para Araujo, corre, va, pide Darwin por el medio del área, puede venir, escapó Araujo, entra al área, viene para Darwin, está, ¡gol! Pelota que la fue a buscar afuera del área, pivoteó, le entregó la punta, gran corrido de Maximiliano Araujo, una bala, un misil, corrió por izquierda, escapó, lo miró picar por el medio, como una saeta, venía por la mitad del área Darwin con olfato de gol, vio que podía venir el pase al medio, notable Maximiliano Araujo, metió un centro a media altura, y en paloma, va a pescar esta pelota el artiguense Darwin Núñez, metió un cocazo formidable, un cabezazo notable, inatajable para Ederson, Uruguay a los 42 minutos, anota la apertura del score del norte. Del norte llegó el gol, el artiguense Darwin Núñez, sí, el del barrio pirata, el internacional, el hombre de Liverpool, cabeció magníficamente, notable contra el palo, Uruguay que no ni no, Uruguay 1, Brasil 0, 42 minutos, anotó el artiguense, anotó Darwin. Era lo que decíamos, Uruguay tenía que presionar, Uruguay tenía que llegar a abrir las puntas, atacarle a esta defensa brasileña, que cada vez que Uruguay presionó, lo apretó a Brasil, lo dejó en apuros, y bueno, apareció el hombre que venimos a ver todos, a este hombre que cada vez que queremos ver con la selección celeste, la manda a guardar. Gran desborde de Araujo, gran frentazo de Darwin Núñez para pegar el grito de gol. Gana Uruguay 1-0, está ganando la celeste de todo. Los buenos momentos quedan para toda la vida. Torna estos momentos inolvidables. Chacra turística La Esmeralda, ruta 4, a 4 kilómetros de la ciudad. Hay lateral correspondiente a Uruguay que lo va a tomar desde la punta derecha. Bruno Méndez devuelve. La viene jugando contra el área. Le queda Darwin. Media vuelta Darwin Núñez contra dos hombres. La pelea lo agarra. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Nico! ¡Gol! 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 ¡El Nico! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Gol Uruguay! De la Cruz, notable Darwin, fantástico Darwin, peleó la pelota, la ganó, guapeó, metió pechera, aguantó sobre la línea final, habilitó notablemente el medio y entró de la Cruz con el arco libre, con el arco enfrente, y le da una cachetada a la pelota a los 31 minutos, habilitación, asistencia de Darwin, y la resolución de la jugada del Nico de la Cruz a los 31 minutos, para que explote de júbilo el Estadio Centenario, para que explote de alegría un país, hacía 20 años que no le podíamos ganar a Brasil, todavía no le ganamos, pero sacamos los goles de diferencia, linda, linda ventaja de Uruguay, 32 minutos, magnífico Darwin, y el oportunismo del volante de la Cruz para anotar el gol. ¡Qué noche fría, ni noche fría! ¡Calienta el Centenario! ¡Gran jugada de Darwin Núñez! Por punta derecha en línea de fondo, aguantó la pelota a lo guapo entre dos zagueros brasileños para hacer el centro que molesta toda defensa. Esa pelota hacia atrás, al medio del área, al punto penal, para encontrar para mí al mejor jugador de la selección uruguaya, que es Nicolás de la Cruz, el más regular, el más que juega para el equipo. Cuando comenzó esta eliminatoria, cuando volvió esta era, Bielsa, gol, quien más se merecía, el Nico de la Cruz. Dentro del terreno de juego.
Avanza con la pelota Brasil, se viene Gabriel Martinelli, se arrima a la mitad de la cancha, entregó para Marquinho. Marquinho adelantó la pelota, cruzará el medio, sale a marcar Nicolás de la Cruz. Ha corrido una barbaridad de la Cruz. La pelota enviada para Neres. Neres que la viene jugando a la mitad de la cancha, vino para Marquinho. Marquinho controla, dominio de pelota, cabeza levantada. Nace a correr para Martinelli, 49-20. Le queda medio minuto al partido. Medio minuto para que Uruguay consagre la victoria. La pelota abierta a la derecha, viene para Neres, perdió el balón, entregado ya Brasil. Viene para Nicolás de la Cruz. De la Cruz tocó para Valverde. Valverde notable para Piquerez. Se viene Darwin. Atención, va para Darwin. Viene el centro. Picó la pelota. Viene el punto penal. El guardameta Ederson. Controla y devuelve. Va para Casemiro. Casemiro la viene jugando a la izquierda. Arranca con el balón por aquel lado. Cuña cruza la mitad de la cancha y se viene con la pelota dominada Rafael. Rafael levantó la vista. Corre, abre la cancha. Viene por la izquierda. Entrega pelota de la punta al medio con el balón dominado. El equipo brasileño, se va a terminar el partido. Ganará Uruguay con gol de Darwin Núñez. El segundo de la Cruz en una habilitación de Darwin. El árbitro se viene acomodando como para terminarlo. Viene el centro para Richarlison. La peinó. Sacó notable Araujo. Gran quite de Ronald Araujo para ganar. La revienta Uruguay hacia la mitad de la cancha. El árbitro lo tiene que terminar acalambrado Darwin. Acalambrado Darwin Núñez. No lo termina todavía el árbitro. Camina hacia la mitad del campo. Señoras, señores. Ganó Uruguay. Ganó. Ganó Uruguay. Uruguay que no ni no. Uruguay viejo y peludo nomás. Derrotó a Brasil. Y no hay mal que dure 100 años. No hay mal que dure 100 años. Uruguay hacía 20, no le podía ganar por eliminatoria a Brasil. Entre los resultados, varios empates, inclusive en tierras norteñas. Pero repito, el maleficio se rompe hoy con esta gran victoria de Uruguay. Un notable partido del equipo charrúa. Un partido inteligentemente planteado por Bielsa. Salió a hacer la presión alta. Salió a presionarlo a Brasil. Salió a maniatarlo, a no dejarlo jugar. Y después cuando logró la victoria, con el equipo comenzó a sentir, se tiró atrás y lo contragolpeó. Le dio cancha, le dijo venite, venite que te espero. Y de contragolpe lo lastimó. Un partido fantásticamente planteado por Bielsa y magníficamente interpretado por los jugadores en el campo de juego. Darwin Núñez, el artiguense, el autor del primer gol y artífice del segundo gol. En una patriada bárbara, en una pelota que metió Pechena, que guapió, que ganó, que llegó al fondo, que habilitó al medio. El pase de la muerte para Nico de la Cruz. Y Uruguay consagra una victoria impostergable. Había que ganar. Después del debut aquí ganándole a Chile, Uruguay se hace fuerte de local. Le ganó a Chile, bien. Le gana a Brasil, bien. Rescata un punto en Colombia. Difícil partido ante los colombianos. Arriba Uruguay. Estamos bien ubicados en la tabla y el rendimiento nos deja más que tranquilos y más que conformes. Uruguay le ganó a Brasil 2-0.